Bueno, amigos, y en esta parte del espacio vamos a conversar con un gran amigo. Él es Gonzalo Reina, CEO de March Venezuela. El motivo de conversar con Gonzalo es un reciente estudio que realizó la empresa March y Microsoft sobre las empresas que no confían en su capacidad para gestionar un ataque cibernético. Ellos dicen que después de casi 3 años de un cambio en el modelo de trabajo, una inevitable transformación digital e innumerables ataques de ransomware, la mayoría de los líderes ya no confían en su capacidad para gestionar el riesgo cibernético en comparación con hace 2 años. Esto es gravísimo porque expone a una empresa fácilmente a un ciberataque. Gonzalo, un gusto saludarte, hermano. Gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por invitarnos y por permitirnos compartir un poco estos hallazgos que hemos tenido luego de este último estudio. Mira, Gonzalo, sería bueno comentarle a las personas que nos están escuchando en este momento, ¿quién es March? ¿Por qué esta relación con Microsoft? ¿Y por qué del estudio? Sí, la verdad que bueno, vamos a decir, el mundo cambia, hay una dinámica acelerada en todas las organizaciones. En toda la manera de hacer negocios. Y bueno, nosotros también evolucionamos con eso. Marsh como tal es una empresa que tiene 150 años de fundada, está basado en Nueva York, y desde entonces, el primer momento, fue una empresa vinculada a todo lo que tiene que ser la asesoría en temas de riesgo. En aquel momento, bueno, el riesgo era lanzar ferrocarriles, nuevas líneas. Vamos a decir, de conexión en el mundo. Y luego, bueno, obviamente todo esto viene avanzando con los años, ¿no? En Venezuela tenemos 65 años la operación, y bueno, también siempre muy ligado a los temas que tienen que ver con consultoría en riesgo. Dentro de los riesgos, obviamente, evolucionan y ahora, pues con todo lo que nos ha tocado vivir en estos últimos años y muy aceleradamente luego de la pandemia. Pues bueno, hay un nuevo riesgo, o vamos a decir, coge más fuerza el ciberriesgo, ¿no? Y por supuesto, bueno, hablando de riesgo, estamos hablando también de seguro. Y si estamos hablando de seguro, estamos hablando de un consultor de seguros como Marsh. En ese aspecto, pues la organización, vamos a decir, ya, este es el tercer estudio que hacemos con alianza con Microsoft. Este estudio se desarrolló. Consultando, pulsando la opinión de, no sé, 650 presidentes de compañías a nivel mundial, gerentes de finanzas, gerentes de riesgo, gerentes de tecnología, de 650 empresas a nivel mundial. No es un estudio para Venezuela, no es un estudio para América Latina, es un estudio global de cómo las empresas están viendo esta nueva situación que tiene que ver con el ciberriesgo. Y entonces, bueno, obviamente el partnership entre Marsh, que es especialista en riesgo, y Microsoft, que es una compañía de tecnología, pues ha permitido llevar a cabo este esfuerzo para poder entender cuáles son aquellas cosas que están moviendo a las empresas en este momento por los temas que tienen que ver con el ciberriesgo. Entonces, por ahí va un poco el estudio, cómo llegamos a este momento y los hallazgos que obviamente son bien interesantes. No, pero es que te lo comentaba al principio, Gonzalo, y era esa debilidad, porque dice el dicho popular, si algo puede ocurrir, te va a ocurrir, y si tú tienes miedo de que te ocurra, te va a ocurrir. Entonces, ¿cómo se puede manejar esta situación? ¿Cuáles fueron los issues más importantes dentro de este estudio que representan justamente ese temor o esa falta de confianza de las empresas a manejar un ciberataque? Y como tú lo dices, es un estudio mundial, es un estudio que tiene que ver con diferentes culturas, con diferentes posiciones, con diferentes estructuras, y entonces saca una conclusión de esta y es de verdad impresionante. ¿Cuáles fueron esos issues que salieron en este estudio, Gonzalo? Sí, es interesante lo que mencionas, porque al final una de las cosas de los hallazgos que tiene el estudio y probablemente toda la gente de finanza que nos escuche
los gerentes generales de compañía, presidente de compañía, sentirán una gran frustración. Pero la realidad es que luego de muchos años de invertir en firewalls, en todo lo que tiene que ver, encriptación y todos los mecanismos de seguridad y de ciberseguridad que las compañías han hecho en los últimos años, la gente le preguntas a todo el mundo y lo que siente es que a pesar de toda esa inversión, todavía se siente absolutamente expuesto a un ataque, a un ciberataque. Entonces, al final, es esas cosas que uno no entiende, pues, o sea, uno gasta, gasta y gasta, o invierte, 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 y todavía la exposición es muy alta, ¿no? ¿Y qué es lo que observamos? Y se observa en el estudio es el incremento de los ciberataques en distintos modalidades, ¿no? Quizás el más numeroso en cuanto a repetición de ataque es el phishing, ¿no? Pero el más peligroso, y es el segundo, es el ransomware, que es que te secuestren tus sistemas de tecnología y te pidan un rescate por ello. Y por cierto, cuando algunas personas nos están escuchando y creen que estamos hablando de que, bueno, está bien, esto pasó en, no sé, en Finlandia, en Inglaterra, en Estados Unidos, algunos países que son absolutamente muy tecnológicos, la realidad es que también hay ataques de ransomware en Venezuela y existen varios casos. Obviamente no son manejados en la opinión pública por temas de vamos a decir, de privacidad, de una cantidad de cosas, pero hay casos en Venezuela que nosotros manejamos desde compañías de ingeniería, pasando por escritorios de abogados, pasando por comercio de mayores y de menores tamaños, para no entrar en mucha hondura, como decimos acá. Pero esa es la realidad. Se invierte y eso está pasando. Ahora, existe otro riesgo, el riesgo de no hacer nada. Y el riesgo de no hacer nada es peor, porque entonces en este mundo de la digitalización, tú dices, ah, bueno, como todo eso está así, entonces yo no voy a comprar computadora, yo no voy a tener Wi-Fi, yo no voy a conectarme a nadie, yo no voy a lanzar productos online, yo no voy a tener un portal por donde la gente pueda entrar a verme, yo no voy a mantener redes sociales, yo no. Bueno, eso tampoco, o sea, vamos a decir, es un riesgo que creo que todos tenemos que asumir. Yo no voy a vivir, yo no voy a vivir. Exacto. Exactamente, yo me niego a vivir, como tú dices. Entonces, no, la realidad es que vivimos en este mundo en el cual, bueno, no puedes echar marcha atrás, sigues para adelante con todo el tema de digitalización de las organizaciones y vas para adelante con eso. Por cierto, esto lo que estoy mencionando es que hoy en día cualquier que esté usando un terminal, y un terminal es desde un teléfono celular hasta un sistema computarizado de control de luz o de aire acondicionado en la oficina, cualquiera de esas cosas se convierte en puntos de potencial ataque, porque obviamente todo eso entra a una red donde te pueden entrar. Entonces, bueno, ahí es donde entra también el trabajo de Microsoft y Marsh, porque nosotros lo que hemos hecho también, nosotros como Marsh globalmente, es desarrollar toda una cultura de consultoría en riesgo que nos permiten a través de especialistas poder evaluar, así como en otra época, bueno, lo seguimos haciendo obviamente porque ese riesgo sigue ocurriendo, temas de terremotos, de incendios, de inundaciones, como hacemos consultoría para nuestros clientes en estos temas, diríamos, más tradicionales hoy en día, donde nos manejamos en este tema de consultar y asesorar y mitigar el riesgo cediendo parcialmente o totalmente estos riesgos a compañías aseguradoras. Así como hemos hecho eso durante los últimos 150 años, también ya tenemos unos cuantos años trabajando directamente con especialistas nuestros en asesorar a nuestros clientes en temas que tienen que ver ciberriesgo. Y ahí entran entonces dentro de esta modernidad, y creo que a nosotros los humanos nos encanta inventar términos, pues, ¿no? También eso es parte de la dinámica y de la evolución. Ahí empiezas a conseguir términos como, bueno, el mismo ciberriesgo, ciberataque, la higiene, la higiene cibernética, la resiliencia cibernética. Entonces empiezan a aparecer términos que si bien se van volviendo parte de nuestra jerga. Y la realidad es que, bueno, eso, o sea, parte del trabajo que nos toca hacer es poder evaluar organizaciones para ver cómo está su higiene cibernética, que permita de alguna manera tratar de mitigar
ataque. Y obviamente, porque eso es otro nicho que ha ocurrido, obviamente, es ceder estos riesgos parcialmente o totalmente a aseguradoras. Eso también es cosa que estaba ocurriendo y es ahí donde vuelve a entrar la persona, ¿no? La entidad de Marsh. Mira, fíjate que has comentado unos aspectos interesantísimos que me gustaría rescatar de lo que has dicho, ¿no? Y basado en el estudio que muy amablemente nos hiciste llegar, dice, por ejemplo, el 63% de las empresas en Latinoamérica y el Caribe considera que el home office las pone en riesgo de un ciberataque, seguido de dispositivos móviles personales de los colaboradores, con un 53%, lo que tú mencionabas. Adicionalmente, la mitad de las empresas, o sea, el 50%, menciona que no puede medir su exposición al riesgo cibernético por la falta de talentos dentro de la organización. Ahora fíjate, esto plantea una gran situación, sobre todo para las empresas aseguradoras, en el caso de ustedes, ¿no? Y es una como una relación entre la empresa y la aseguradora. ¿Por qué digo esto? Porque sencillamente he estado en unos congresos de ciberseguridad donde se han expuesto casos de ataques, sobre todo de ransomware, que tú lo mencionabas, y ellos dicen que a veces, bueno, ok, vamos a asumir el riesgo, vamos a pagar para que nos den esto, y eso entra por la parte de seguros. Entonces, basado en esto, en todo lo que es el estudio, que okay, tengo una debilidad, pero entonces me voy a apoyar en una compañía de seguros, por si acaso me atacan, yo pago, recupero y después puedo volver a hacer. ¿Cómo ves tú esta situación en este momento, dado que las empresas quieren hacer ese tipo de cosas? Y tú que eres el CEO de Marsh, debes saber, ¿no? Que te lo plantean, ¿no? Sí, a ver, está, ¿cómo son las cosas? Pues están, diríamos, están las tendencias globales y está Venezuela, por supuesto, ¿no? Lo que tú mencionas es correctísimo. Mencionaba yo que te pueden hackear la computadora desde un controlador automático de aire acondicionado hasta, bueno, cualquier cosa que uno pueda tener conectada a una red de Wi-Fi en una oficina. Y ese es parte de lo que tú mencionas. Sí, en Venezuela, en América Latina se siente muy vulnerable porque, bueno, ahí los esfuerzos que tienen que hacer las compañías en temas de conexión a Internet son importantes. Los teléfonos, por ejemplo, no es lo mismo conectarse un teléfono personal a la red de la compañía que conectarse a través de un teléfono que esté encriptado, que sea de la compañía, donde se trata de bloquear algunas cosas que no son buenas prácticas y no son recomendables entre lo que es la higiene cibernética. Pero a eso que tú mencionas en tu última parte de tu pregunta, la realidad es esa. La realidad es que existen, como lo mencioné, los venezolanos no podemos sentir, ni las empresas en Venezuela se pueden sentir, diríamos, apartadas de la realidad del ransomware. Existe clientes que hemos tenido casos directos de ransomware, algunos con cobertura y otras sin cobertura de seguro. Las que no tienen cobertura de seguro, obviamente le toca desembolsar el pago del rescate, pues, porque al final ocurre tal cual como cuando ocurre un secuestro personal, que bueno, que también esperemos nadie sea víctima de una situación tan terrible como esa. Pero en las empresas pasan con su sistema. Y bueno, toca pagar o no toca pagar el rescate, ya una decisión tecnológica, financiera de cada empresa. Pero ocurre, y parte de nuestro trabajo, o sea, contratar, y esa es la parte importante, contratar un seguro contra riesgo cibernético no consiste solamente en, mira, yo cuánto es la prima, yo quiero asegurar esto y ya. Hay un trabajo previo, y ahí entra de nuevo la labor del consultor de riesgo en poder evaluar en qué consiste eso. Si todos nos retrotraemos haciendo una ilustración muy sencilla, cuando nosotros aseguramos un vehículo, típicamente tienes que llevar el vehículo a inspección. Llevas el vehículo a la compañía aseguradora, le toman la foto, le toman el serial, le toman
¿Qué está haciendo la aseguradora con eso? Está asegurándose que el carro existe, que el carro está correcto, que el carro no está sujeto a ninguna situación delictual, etcétera. Entonces, esa misma evaluación hay que hacerla en el caso del riesgo cibernético. La compañía de seguro va a querer saber, bueno, cuáles medidas tú has tomado para mitigar, minimizar el riesgo. ¿Cuáles son tus conexiones a internet? ¿Quién es tu proveedor de internet? ¿Qué conexión tienes con ese proveedor? ¿Qué firewalls tienes adentro? ¿Qué medidas has tomado para tratar de reducir ese riesgo como tal? Entonces, bueno, hay una cantidad de cosas que se evalúan en el momento de asumir un riesgo por parte de una compañía aseguradora para poder determinar una prima y poder, obviamente, estar en cobertura. Y claro, cuando ocurre un ransomware, que es el típicamente más importante, el ransomware, pues bueno, conlleva el pago de un rescate y ese, obviamente, es donde se involucrará la compañía de seguro. Sin embargo, hay otras cosas importantes que aquí también yo quiero destacar. El tema de hacer un estudio de ciberriesgo por parte de una compañía no es solamente para poder asegurarse y poder mitigar o transferir el riesgo a un asegurado. También tiene que ver con el hecho de conocerte a ti mismo y poder evaluar en qué situación te encuentras. Y ahí a la analogía lo hago yo con la visita al médico anual. Oye, ir para el médico anual y mira que tienes la tensión alta, que estás pasado de kilos, que esto, que aquello, que no comas pasta, que en fin. Todo eso también es importante en el bienestar, en la higiene de cada quien, ¿no? De la misma manera de las empresas. Vamos a suponer que yo decidí no asegurarme en temas de ciberriesgo. Pero igual decidí hacer, y eso también sale en el estudio con Microsoft, igual decidí hacer esta evaluación de mi riesgo por parte de un consultor, puede ser Marsh, puede ser otro, para determinar cuál es mi nivel de exposición, cuál es mi higiene, y en función de eso tomar decisiones de protección para evitar ciberataques. Y es lo que llamamos la resiliencia cibernética. Y son decisiones que yo puedo tomar y no está vinculado con una solución de seguro, pero sí está vinculado con tener yo una mejor protección a la hora de que algo de esto ocurra. Es que es de verdad es impresionante cómo están estos ataques y uno que se entera a diario que esto es así, ¿no? Porque mucha gente dice, oye, definitivamente la cuestión está muy complicada y yo voy a ver qué me resulta mejor. Si me resulta mejor tener un seguro o me resulta mejor tener un especialista en cuestiones de costo, porque hasta ahí pueden llegar, ¿no? O sea, hasta ahí pueden decir, ¿no? Vamos a ponerlo en la balanza. ¿Cuánto voy a gastar en el seguro y cuánto voy a gastar en el personal que me tiene que cuidar? Entonces, es como complicado esta situación, ¿no? Sí, es tal cual como tú dices. Al final se trata, es un negocio financiero como todo. Y una de las cosas interesantes de este trabajo, que es que las compañías tienen necesariamente que decisiones financieras y el tema es poder medir ese impacto. ¿Qué significa para mí ser atacado cibernéticamente y a qué estoy expuesto? Y por cierto, una de las cosas a las que me expongo normalmente con un tema de un ataque cibernético, de un ciberataque, es uno que es el riesgo reputacional, que también es más difícil de medir. Porque bueno, si a ti te atacaron y te quitaron el equipo y tú tienes que volver a hacer la cuestión, bueno, está bien, tú te encargas de pagar el rescate y eso está muy fácil de cuantificar. Si te están pidiendo por un rescate $5,000, $10,000, $50,000, $500,000, lo que fuera 1,000, bueno, está bien, tú sabes ya que tienes que pagar eso. Eso es fácil de cuantificar. Pero el riesgo reputacional, ¿cómo tú lo cuantificas? Y ahí tenemos, por ejemplo, casos como de varios años atrás, ya no sé si son 8 o 10 años, de Target, la tienda por departamento en Estados Unidos, que le robaron la base de datos con toda la información financiera de los clientes. O Twitter, o Pemex, o todas esas que han sido afectadas por la misma Telefónica. Así es. Y esa compañía, Target en particular, siguiendo con el ejemplo de Target, la gente decidió no ir a comprar en Target por unos cuantos meses.
ante el temor de que ellos hayan sido, vamos a decir, atacados y que su información haya sido perdida. ¿Cuánto dinero perdió, o mejor dicho, cuánto dinero dejó de ingresar en Target? ¿Cómo se computa eso? Es difícil computar. Y ahí de nuevo viene el análisis sobre tu exposición al riesgo. Porque al final, bueno, insisto, si te echaron a perder el disco duro, si perdiste 50 años de información, sí, eso probablemente lo puedas recuperar. Pero hay temas que son más profundos que eso, que sin duda no tienen una solución tan inmediata. Y claro, son de los temas que tienen que entrar en esa ponderación de si yo compro o no compro una póliza de seguro, si yo hago o no hago un estudio de ciberriesgo. Y muchas empresas, por lo menos en este primer momento, están enfocadas a hacer el estudio de ciberriesgo, porque creen que, bueno, más allá de que si voy a comprar seguro o no, por lo menos quisiera yo saber dónde estoy pisando. Claro. Amigos, hemos estado conversando con Gonzalo Reina, el CEO de March, con motivo de un estudio que esta empresa internacional ha realizado junto a Microsoft, en el cual la principal conclusión es que las empresas no confían en su capacidad para gestionar un ciberataque, y esto pone en riesgo no solo la región, sino todo el mundo, porque este estudio es un estudio internacional. Gonzalo, yo quisiera que de alguna manera nos dieras detalles, dónde pueden encontrar este estudio, cómo pueden ponerse en contacto con ustedes para conocer más detalles. Sí, bueno, la verdad que nosotros como organización, el estudio está disponible, es un estudio público, en las páginas web de Marsh, que es www.marsh.com. Allí podrán descargar el estudio, podrán verlo con mucho detenimiento. Un estudio no muy extenso, son como unas 12, 15 páginas, se puede cubrir con bastante rapidez. Y obviamente, pues bueno, allí están todos los contactos de la organización, incluyendo nuestra oficina acá en Venezuela, donde tenemos sede en Caracas, Valencia y Maracaibo. Y con mucho gusto, pues obviamente podemos también tratar de orientar y ayudar en este proceso, ¿no? Nosotros tenemos, como mencionaba anteriormente, 65 años en Venezuela asesorando a nuestros clientes en riesgo, y el ciberriesgo es uno más donde también estamos metidos muy de lleno. Gonzalo, cuando viste el estudio, ¿qué pensaste? ¿Un gran susto o una gran oportunidad de negocio? Mira, la verdad que lo vemos como oportunidad, sin duda, ¿no? En estos días, y hablando yo con una gente amiga que vive en Canadá, decíamos, bueno, nosotros en Venezuela, comparando su vida en Canadá y la nuestra acá en Venezuela, decía, mira, en Venezuela vemos oportunidades. Y la verdad que esto creo que es una oportunidad más. Y es una oportunidad la digitalización de las cosas. Y por cierto, siempre yo soy los que piensa que el futuro, vamos a decir, yo no soy los que crean aquel paradigma de que el pasado siempre fue mejor. No, yo creo que el futuro está lleno de oportunidades y cosas buenas. Definitivamente. Amigos, ha sido Gonzalo Reina, CEO de March Venezuela, con motivo de este estudio que hicieron conjuntamente con Microsoft sobre la resiliencia cibernética. Un título de verdad interesante. Hermano, fue un placer conversar contigo, de verdad que siempre me gusta este tipo de conversaciones, y estamos abiertos para próximas informaciones. Gracias a ti, a todos tus escuchas, y la verdad que bueno, espero estar siempre pronto a la vuelta contigo para todo lo que hayas de importancia. Seguro que sí.